animal apareció en la Tierra hace 240 millones de años. Es por eso que cuando lo vemos, de lejitos, claro, pensamos en un tiranosaurio rex o algo así. Además, ha resistido a todas las amenazas de extinciones masivas. Vive en regiones tropicales de África, Asia, Australia y América. El cocodrilo. Quietecito, quietecito. Pero el cocodrilo tiene la mordida más poderosa de todo el reino animal, generando una presión de 1.700 kilos y una estrategia de giros para descuartizar a sus presas. Tiene 66 dientes en forma de colmillo. Así que ustedes dicen, ¿lo acariciamos? Mejor no. La fecundación de los cocodrilos es interna, son ovíparos, o sea, ponen huevos en nidos que construyen con palos y ramas y los entierran. A veces, las tortugas aprovechan estos nidos para incubar sus huevos. Ya ven, nadie sabe para quién trabaja. A temperaturas mayores a 27 grados centígrados se producen cocodrilos machos, mientras que a temperaturas menores se forman cocodrilos hembras. Interesante, ¿no? ¿Qué tal, eh? ¿A qué no sabías todo esto del cocodrilo? Esto fue Espacio Safari. ¡Hasta la próxima! ¿Qué dice? ¿Lo acariciamos? Ay, no, mejor no. Gracias. Qué lindos.